Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. He montado el micro, está grabando, he montado la cámara y os voy a explicar por qué estoy haciendo este vídeo de una forma tan peculiar. Como veréis detrás de mí hay unas grúas y no son unas grúas cualquiera, son grúas portuarias porque estoy en Casablanca y este es el MCS Poesía. Estoy aquí, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí pues porque tengo una celebración familiar a la cual he sido invitado y se realiza en este crucero. Dicho esto, haré un vídeo sobre el barco, un poco sobre dónde se puede practicar Tai Chi en un crucero. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si en algún momento os vais de crucero, podáis practicar Tai Chi cuando os apetezca sin necesidad de molestar a nadie. ¿Por qué no lo estoy haciendo hoy? Pues porque como habréis visto, llueve. Está lloviendo del carajo y no es el mejor momento para enseñaros dónde se tiene que hacer Tai Chi, porque el mejor sitio para hacer Tai Chi ahora sería en el gimnasio del barco. Pero eso ya lo enseño mañana junto con el resto de localizaciones. Se me va a quedar frío el café y tampoco es tarde. Con lo cual ya conocéis el próximo vídeo en qué va a consistir, pero no va a ser el único. ¿Por qué? Pues porque como digo, hoy estamos en Casablanca. Hemos estado viendo Casablanca, hemos estado viendo tanto la plaza de Mohamed V como la mezquita de Mohamed II y en ambas he estado practicando Tai Chi. Así que también voy a hacer una pequeña serie de vídeos que se llame Tai Chi Around the World, que van a ser los sitios donde paré este crucero. Hemos parado en Casablanca, pararemos en Tenerife, pararemos en las Azores y luego pararemos también en Roma, en Génova y en Málaga. No por eso, el de Málaga irá antes. En todos estos sitios pues voy a aprovechar para hacer Tai Chi, sencillamente para animaros a que sigáis practicando, una forma un poco diferente de hacer vídeos para este canal. Así también podéis ver, si os surge alguna duda con respecto a ellos, preguntarme o cualquier otra sugerencia, que os rebote en los vídeos o similar. Pues por ahora, poco más que deciros, se me enfría el café, nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi. Vale, primera toma falsa del viaje. Me han confundido con un youtuber que hace vídeos de cruceros. Si le encontráis por ahí, por favor dejármelo en comentarios y decirme cuál es su canal. Me ha hecho gracia, más que nada. Ha sido una confusión muy curiosa. Ya decía yo que con 300 suscriptores era complicado que alguien me reconociese así porque sí. Otra cosa, os estaréis preguntando, Jesús, ya que has subido un vídeo de que se puede practicar Tai Chi con mal tiempo, ¿por qué nos dices ahora que cuando está lloviendo lo mejor es buscarte un gimnasio o un sitio cubierto donde practicar Tai Chi? Lo mismo nos entendió el mensaje del vídeo. Como estoy grabando este vídeo antes de haber subido todos los demás que tenían espera, no sé cuáles van a ser vuestros comentarios, pero sí os puedo decir una cosa. El objetivo de ese vídeo es que si estáis de viaje o por cualquier motivo no encontráis las condiciones óptimas para practicar Tai Chi, no tenéis por qué dejar de hacerlo. Pero si tenéis posibilidad de entrenar o practicar en un sitio en el que ni haga frío, ni haga aire, ni esté lloviendo, siempre será muchísimo mejor. Aclarado este punto, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.